Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo. Cambio de planes para el vídeo de hoy. Ya sabéis que iban a ser unas críticas, pero finalmente voy a realizar la petición de David Rodríguez Cruz, un buen amigo de Telde, al que le dedico este vídeo. Su petición era que mostrara las películas de Halloween que yo tengo, así que aquí van. Comenzamos. Voy a empezar por H20 o Halloween 20 años después. Es una edición de Emon, como todas las otras editadas en España por ahora, y con la portada habitual de la película. No sé si se puede apreciar, igual en la contraportada lo veréis mejor, que el plástico que recubre la edición es de esos pegados y arrugados. No me gusta nada. Luego al abrir tenemos por lo menos el disco, que está serigrafiado con la imagen de la portada. En la contraportada tenemos la sinopsis, unas imágenes de la película y los extras que están aquí, que como podéis ver incluyen entrevistas, imágenes del rodaje y el tráiler. A ver si se puede ver así al reflejo cómo hay arrugas en el plástico. Esta es la edición de H20. Las siguientes películas de Halloween editadas en España, porque sí, por ahora solamente están estas cuatro, las tengo en un pack que también es de Emon. Y son Halloween Resurrection, Halloween 6 y Halloween 2 de Rob Zombie. Fue mi primer Blu-ray tras comprar el reproductor, así que le tengo algo de cariño a esta edición, a pesar de ser bastante simple. En la portada podemos ver parte de las tres carátulas de las películas que se incluyen en este pack. Así que bueno, vamos a abrir por dentro. Todos los discos están serigrafiados, cosa que se agradece. ¿Tenéis? En la contraportada tenemos un breve resumen de los contenidos de cada disco, con una sinopsis, una imagen y las características técnicas y extras de cada edición. Los extras de Halloween Resurrection son Rodando con Jamie Lee Curtis, Webcam especial, imágenes del rodaje, entrevistas, Headcam, secuencias inéditas, finales alternativos, storyboard, trailers y spot. Y creo que es el disco que más extras lleva. En Halloween 6 tenemos un trailer y un Fear Tour, que es el disco que menos extras lleva, y el de Halloween 2 de Rob Zombie tiene escenas eliminadas, casting, tomas falsas, make-up, test, 6 videoclips y una galería fotográfica. Es un buen pack. Le tengo cariño porque es mi primer Blu-ray. Y esto es lo que tenemos editado en España por ahora. Hoy no pondré ranking, ya que el ranking lo quiero hacer con alguna edición que esté en todas las de la saga, aunque no lleve en castellano. Hoy voy a poner la nota que yo les doy a cada una de estas películas, y a continuación quiero anunciaros que espero poder mostrar las ediciones más a fondo a partir del próximo vídeo, si no hay contratiempos. Así que nada, os espero, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, un saludo a todos, like y suscríbete, y hasta el próximo. Adiós.